Las medidas de seguridad se deben de mantener en todas partes. Eh, hay una serie de instrucciones de cómo se tienen que hacer en los aviones y, desde luego, eh, las zonas más turísticas de nuestro país, Canarias y Baleares, al margen de otras que también lo son, pero Canarias y Baleares en particular, eh, el impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones, por supuesto que será mayor que en otras zonas de España. Yo creo que se deben de, de tratar de, de mantener las medidas de control en los aviones, las medidas de seguridad. De hecho, si no me equivoco, creo que ya la mayoría de las compañías están proveyendo de, de mascarillas a todos los viajeros que, que entran a los aviones o muchos de ellos exigiéndolas, como dice la, la orden del Ministerio de Transporte y Movilidad, que en todo transporte público se debe de utilizar. Yo creo que lo ideal sería que las cumplieran, eh, deberían de cumplirlas. El riesgo, el riesgo depende de cuántos, del riesgo real. Por supuesto que tenemos que minimizarlo y se tienen que mantener las medidas de control. Pero si ese vuelo en concreto ha supuesto algún riesgo, depende de que haya subido algún pasajero infectado o no a ese avión. No sé de dónde viene, no sé qué incidencia hay en el, en el punto de origen, no sé de dónde, de qué países son los viajeros y qué riesgo de exposición han podido tener. Por lo tanto, es difícil de valorar con la información que tengo, que ya digo que es ninguna. Pero sí que es verdad que... Eh, una cosa es lo que se tiene que hacer para eliminar riesgos de los que no tenemos certezas y otra cosa es evaluar puntualmente una situación muy concreta que requiere conocer más en detalle la situación de los pasajeros.